Mi nombre es Óscar Fernando Chicaiza, hijo del maestro José Ignacio Chicaiza. Digamos que yo soy nacido en el carnaval, ¿no? Desde muy pequeño, pues mi papá, mi mamá nos llevaba al taller, en la cual pues nosotros desde niños, desde muy pequeñitos, jugábamos con el barro, hacíamos carrocitas pequeñas, el cual desfilábamos por todo el taller. Y yo pues prácticamente desde muy niño pues asimilaba lo de mi papá. Mirándolo, cómo él hacía sus figuritas en barro, y de esa forma pues empecé yo lo que es la cuestión del carnaval. Prácticamente nosotros nos hicimos en lo del barro, ¿cierto? Mi papá fue uno de las personas que se destacó por el modelado en arcilla, ¿sí? Nosotros hemos tomado eso también desde muy niños, y es que uno se unta de la arcilla, y eso es bonito. Lo más bonito es eso, ¿cierto? De untarse, empaparse de la plastilina, de la arcilla, del barro. Entonces a uno como que le nace esa cuestión y no cree capaz pronto de dejarlo a la arcilla. Cuando mi papá elaboraba las figuras grandes, estábamos ahí con mis hermanos. Una pasándole el barro, la otra pues también como tratando él hacía un lado de la figura y nosotros tratábamos de copiarle lo que él hacía con la otra, el otro lado. Esa fue la forma más práctica para que nosotros comencemos a modelar. Para mí es un orgullo, ¿no? Llevar digamos, el apellido, heredar de pronto las cosas que él nos ha inculcado desde muy pequeños. Pues sí, me siento muy orgulloso, muy contento, satisfecho también, porque a raíz de esto hemos elaborado carrozas, hemos sacado nuestro propio nombre y hemos quedado bien con la ciudad de Pasto y con la gente también agradecida de que uno participa en el carnaval. Mi nombre es Luz Chicaiza, soy la esposa de José Ignacio, del maestro. Frente de donde vivíamos nosotros, eso es lo que nunca me olvidaré. Frente de donde vivíamos nosotros había una pareja de que peleaban mucho. Entonces yo le decía, ¿por qué no lo saca como años viejos, no? Entonces yo tenía una peluca y bueno, él se puso a hacer acá las cabezas y ya. Cuando ya lo sacamos, ¿no? O sea, la muestra fue como una cabeza como chorreando sangre de aquí del cuello, el diablo atrás chuzándolo con un tenedor y el hombre borracho con una botella y con la cabeza en la mano, ¿sí? Como simulando de que le cortó la cabeza, ¿sí? De eso nunca me olvido, de ver, nunca. Es el primer año viejo que él sacó y fue muy aplaudido. Lo tuvieron todo el día dando vueltas en la ciudad de Pasto, dando vueltas por todas las calles para que él mostrara su trabajo que había hecho. Hemos trabajado mucho como pareja, sí. Hemos trabajado en el Icopor muchos años. Trabajamos cuando no había pues tanta cosa como ahora hay en acrílico, haciendo noeles, haciendo campanas, haciendo, bueno, cositas navideñas, sí. Y de eso se llevaba la plata para iniciar la carroza, porque antes no era como ahora que les dan un anticipo de una plata, antes era esfuerzo propio. Nos tocaba poner las cosas en prenda, si teníamos televisor o el equipo, ¿no? Bueno, y todo en prenda para poder sacar la carroza. Cuando ganábamos podíamos sacar las cosas que estaban en prenda, cuando perdíamos ahí se quedaban. Admiro mucho a mi esposo porque ha sido un tipo valiente. Sí, o sea, que no le ha importado a veces tener o no tener, pero siempre ha salido adelante y así son mis hijos. Sí, o sea, doy gracias a Dios por el don que ellos tienen en las manos, porque ese es un don que el Señor les ha dado, sí, porque no todo mundo lo hace. Me llamo José Ignacio Chicaiza, llevo 57 años en el carnaval, en el grande, ¿no? Pues se trabajaba desde los niños hasta los viejos. Y la experiencia era que se trasnochaba y se dormía por horas y se dormía en unos ataúdes, porque allá era una funeraria. Y se dormía en los ataúdes para poder descansar. Un sobrino que era más pequeño y él se subía sobre el lado, ellos vivían al lado del maestro Zambrano. Y lo hacía subir para que él vaya a ver con qué era que trabajaba, porque no sabíamos con qué trabajaba. Sabía que echaban algo blanco, pero no se sabía, no conocíamos lo que se llama la cola. Entonces,
entonces él se subía ahí y nos iba diciendo de que él utilizaba a un niño, que hervían algo de agua y después le echaban algo blanco. No nos enteramos porque no descubrimos eso. Entonces yo le dije a mi mamá de que podía ser eso, que pegaban con papel. Entonces ella me dijo que tal vez era engrudo. Ella me enseñó a hacer el engrudo. Y con eso hice como unos 3-4 años con engrudo las carrozas. Yo hice el cachirí. Y yo quedé de segundo. Al otro año yo quise ganarle al maestro Zambrano y se retiró, pero compitieron los hijos. Los hijos yo los dejé de cuarto puesto, o sea, les gané, aun cuando la carroza la había hecho él también, o sea, había metido las manos para ayudarles a los hijos. De ahí en adelante yo seguí siendo ya el número uno.